Perdone, es que me habían informado que estaba usted de viaje y bueno, pensé que no había nadie en casa. ¿A qué se debe su visita? No, no, no se preocupe. Solamente tenía la intención de llevarme algunas cositas. ¿Cómo pudo entrar? En estas cuestiones soy bastante habilidoso. Pero no tuve que forzar la cerradura. La puerta de la cocina estaba abierta. ¿Puedo saber si está armado?
No me ofenda, señora. Señora Valentina Palma de Abreu. Mire, yo realmente siempre averiguo antes de llevar a cabo alguna operación. Esta vez no me informé bien, lo reconozco. Solo decido operar cuando estoy muy seguro de que no voy a encontrar a nadie. Y si es así, ¿para qué necesito armas? ¿Y se puede saber qué cositas le gustaría llevarse? Supongo que sabe que a esta hora intempestiva de la noche no es fácil cargar con un horno microondas, un televisor o una porcelana de ladrón. Tiene todo eso. En estas excursiones de medianoche no me dedico a mercadería de difícil transporte. Prefiero joyas, si es posible dólares, o en todo caso marcos. Alguna antigüedad más bien chiquita que quepe en mi bolsillo. Cosas provechosas, de buen gusto y de escaso riesgo. ¿Y se puede saber desde cuándo se dedica usted a una profesión tan lucrativa y con tanto futuro? 2 años y 4 meses. ¡Qué precisión! Lo que pasa es que mi primer procedimiento lo efectué al día siguiente de mi cumpleaños. ¿Y qué lo impulsó a tomar esa decisión? Si el interrogatorio va a continuar, reclamo la presencia de mi abogado. Mire, señora, yo soy casi arquitecto. En realidad me faltan 3 materias y la tesis. Pero me estaba muriendo de hambre. Tal vez usted no sepa que aquí el trabajo escasea. Por otra parte, no tengo padres, ni tíos que me financien la vida, ni siquiera padrino. Y como dicen en España, estoy solo como la una. Y ya lo ve, desde que emprendí mis excursiones nocturnas, al menos sobrevivo. Y hasta ahorro. Cuando tenga suficiente dinero me compraré un taxi. Sé de otros 2 casi arquitectos y 1 casi ingeniero. Que se decidieron por el taxi. Y les va muy bien. ¿Y en ese caso abandonaría estas gangas clandestinas? No lo creo. El taxi sería solo un complemento. ¿Por qué no dejamos la selección de las cositas que compondrán su amable pillaje de esta noche? Y ahora nos tomamos un trago. Está bien. Veo que usted asume con serenidad las situaciones inesperadas. ¿Y qué quería? ¿Que me pusiera a temblar? No, de ninguna manera. Es mucho mejor así. ¿Qué le gustaría? ¿Champán? ¿Vino? Clan Campbell, Jameson. Lo que usted prefiera. Un whisky. ¿Con o sin hielo? Brindemos, señora. ¿Por qué?
¿Quién? Por la comprensión de la alta burguesía nacional. Por la frustración arquitectónica. Salud. Salud. Perdón, ¿puedo sentarme aquí con usted a terminar el trago? Sí, claro. A mí me gusta estar sola. ¿Siempre? No siempre. Pero, ¿no te ocurre que a veces sientes necesidad de hacer un balance contigo mismo? A veces. Por lo general, de noche. A mí de noche me gusta dormir. A mí también. Pero no siempre puedo. Cargo de conciencia. ¿Acaso tengo aspecto de delincuente o de violador? ¿De violador? ¿Y de delincuente? Vaya usted a saber. No hace 10 años que nos conocemos, sino apenas 10 minutos. Bueno, además de lo que ya sabe de mí, traduzco. ¿Del inglés? También del inglés, pero sobre todo del francés y del italiano. Y además soy soltero. En español. Me haces confidencias para que yo te haga las mías. No sabía que la soltería era una confidencia. Más bien pensé que era un estado civil. Yo no soy soltera. Soy viuda. Eso lo sé. ¿Y qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Cómo se siente con su nuevo estado? No es tan nuevo. Hace 7 años que enviudé. Y ya me acostumbré. Pero al principio fue muy duro. Sé también que vive sola. ¿Y su familia? Es poca. Mi madre vive con mi hermano en Brasil. Mi viejo se quedó en un infarto. Mi hermana está casada con un gringo y vive en Los Ángeles. Y se acabó. Ahora, dime una cosa. ¿En el botín de esta noche no te gustaría incluir mi camisón? Su... ¿Mi comisión? Mi son.
Y te advierto que debajo no tengo nada. Tienes autorización para quitármelo. Pero... mire... este cuerpo... ¿te parece demasiado viejo para ti? No, no, no. ¿Qué va? Le confieso que... usted luce muy bien. Muy bien para mis años. Muy bien, sencillamente. Desde que enviudé no me he acostado con nadie. ¿Qué dice de esto mi asaltante particular? Señora, no necesito decirle que estoy a sus órdenes. No me diga, señora. Tutéame. Te quito el camisón. Demostraste que no solo eres experto en rapiñas nocturnas, sino en otros menesteres de la noche. Me gustó conocerte. Mucho no hemos hablado. Me parece que lo suficiente. También hablan los ojos, ¿no? ¿Y qué te han dicho mis ojos? Reservado. 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 ¿Te gusta? Me gusta mucho. La estoy pasando bien. A costa de esta servidora. ¿Se puede saber qué edad tienes? No. No, no se puede. Representa 23. Más 24. Ahora te voy a hacer una pregunta que requiere una respuesta franca. Venga. ¿Te caigo bien? ¿En qué sentido, padre? Horizontal, vertical, el que prefieras. Debo confesar que sí, aunque realmente no sé por qué. Te lo explico. No, por favor. No soporto la vanidad masculina cuando se desata espontáneamente. ¿No te parece que nos conocemos desde hace mucho tiempo? ¿Te parece o no te parece? Me parece que nos conocemos desde hace 180 minutos. Nunca nadie te había dicho que irradias una simpatía tan fuerte que a uno lo marea. Una vez me dijeron que mi simpatía emborrachaba. Tienes una piel suave.
Se ve que nunca ha sido obrero. ¿Y esta cicatriz? Acaricia mi resueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y es mío el arepado de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida. Hace 2 años intenté suicidarme. ¿Y qué pasó? Nada, me salvaron. Y estoy feliz de estar aquí. ¿Mal de amores? Ausencia de amores. Vacío de amores. Droga, quizás. Yo no fumo. Y apenas tomo alcohol. ¿Tú nunca has querido suicidarte? No me creo capaz. Ya me dijiste que eras soltero en español. Pero tienes novia, amante, esposa, amiga, compañera. ¡Nada! Llevaba 3 meses y medio en virginidad sabática. Desde la luz del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar. Y un rayo misterioso para mi duele tu pecho. Me encanta verte de nuevo. Así está mejor. El día que me quiera, no habrá más que armonía. Ahora vamos a lo concreto. Será claro. Tienes que irte antes de que amanezca. Por razones obvias, que se llaman portero, proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que arriba, vamos. Vístete. ¿Hay algo que quisieras llevarte antes de irte? Aquí hay un poco de dinero. Una petaca de oro. Y algunas chucherías de lujo. No. Y también está esta pequeña pistola. Dicen que perteneció a la esposa de un coronel Nas. ¿Te interesa? Thank you.
Urgentemente. Es la señora Valentina Palma, viuda de Abreu. Un asaltante entró a mi casa, no sé cómo ni por dónde. Me amenazaba constantemente con su pistola, intentó violarme, pero en un momento se la arrebaté y le disparé. Tengo la impresión de que lo maté. Defensa propia, claro. Necesito que vengan enseguida. Estoy a punto de desmayarme. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu mirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y es mío el arpado, me turrita leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalara vestida de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que eres mía, y loca la fontana recordará tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso para nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi cuerpo.